mi nombre es Manuel Estévez y junto con mi socia Alicia Carrera pues hemos montado este bonito proyecto que se llama Matina. Hola, son Mariña y son empregada de la Horta de Abeleira. Hola, soy Bea y soy la propietaria del restaurante vegetariano Gálgala. Buenos días, soy Monse, bienvenidos a Tenda do Avó. Pues a Tenda do Avó es una tenda de producto ecológico. Tiene la peculiaridad de que se puede degustar todo lo que se está vendiendo en la tenda. Mercas, bueno, degustas o que mercas. Vende carnes, pan, fruta, legumes, luego envasados y graneles. Consumimos básicamente verduras, también consumimos huevos y leche, porque es un restaurante ovolácteo vegetariano. Y siempre hay incluida en la carta, incluso en el menú del día, pues dos o tres platos para gente que no come ni huevos ni leche. Es una cocina sana y al mismo tiempo sabrosa. Un espacio donde puedas degustar y comprar todo a la vez. Creemos que quedó bonito y la gente dice que es muy bonito. Por eso utilizamos materiales de primerísima calidad, el 90% de origen ecológico. Para nosotros la calidad es fundamental en este local. La Horta de Abeleira es una tenda de productos ecológicos, que es una tenda pequeña, de barrio, entonces intentamos que el contacto con clientes sea más cercano, volviendo un poco que era antes, o ir a comprar a pequeña tienda, ¿no? Pues siempre con confianza y amabilidad. La mayor parte de la clientela viene del casco vello baixo. Bueno, indudablemente los vecinos de Abeleira Menéndez, que se son incuestionablemente clientes. Llevamos 20 y pico de años aquí y la relación con nuestros clientes es una relación como muy cercana. Acabamos pues casi siendo amigos, ¿no? de la gente que viene. Mucha gente, claro, que busca lo que nosotros ofrecemos, que es una comida un poco más sana, ecológica. Alimentos frescos, ecológicos, que procuramos también que sean de productores locales y, bueno, los que hay aquí. Y bueno, y después tenemos también productos envasados, también todos ecológicos. Todo lo que está aquí está a la venta. El producto que la gente toma lo puede comprar y el producto que la gente ve también lo puede comprar. Las lámparas que están colgadas se pueden comprar, todo lo azar, las mesas si las quisiesen también, las sillas, absolutamente todo. Al igual que tenía que haber gente que se viniese a vivir, también tenía que haber negocios que se arriesgasen y que, bueno, que apostasen por esto, si no es imposible, no se le puede dar vida al barrio de otro xeito. Queremos también que se potencie otra vez la actividad en esta zona de Vigo. Una zona muy interesante en ese sentido, con unas potencialidades muy grandes con respecto a lo que es el casco vello en general. Y luego ya había negocios instalados de carácter ecológico y nos parecía que con nosotros, nuestro proyecto, lo que hacíamos era potenciar un poco esa idea. Que la gente lo conozca, que se vengan hasta aquí, porque es también una zona en la que hay muchas tiendas de productos ecológicos y, bueno, y un ambiente así como muy agradable, ¿no?